Bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas en emisión para www.clickradio.tv.es, Radio Cadena Española, Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicu Radio de Galicia. A todos los oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Y en especial a todos los habitantes de la isla canaria de La Palma, que están siempre en nuestro pensamiento y en nuestro deseo de que el volcán se pacifique lo antes posible. Para todos ellos, un fuerte abrazo desde Madrid. Marijuli, Julieta, Julita, cada vez te cambio el nombre, y cada vez tienes más nombres. Otra aventura radiofónica, seguro que cargada de formación, información y entretenimiento de la mano de nuestros invitados. Pues sí, José, a ver si ya por fin me pones un nombre y no me lo cambias todo el tiempo, ¿eh? Bueno, nuestros invitados, ya sabes, Fernando, que nos sorprenden programa tras programa con cosas súper interesantes que nos cuentan en cada entrevista que les hacemos. Hoy vamos a hablar de empresas con propósito y el movimiento Bicorp y también del Museo del Prado. Y para darnos a conocer estos interesantes temas, ¿quiénes nos acompañan hoy? Pues hoy nos van a acompañar Pablo Sánchez, cofundador de Roots for Sustainability, empresa especializada en transformación empresarial, medición de impacto social, desarrollo de negocios inclusivos y creación de programas de innovación social. Y con Carlos Chaguaceda, jefe de comunicación del Museo del Prado de Madrid, uno de los museos más importantes del mundo. Pues como siempre hacemos al inicio del programa, vamos a recordar que Diario Salir Anoche Tuve un Sueño nace de la colaboración de Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño. Dos revistas, Fernando, muy diferentes en sus contenidos y estilos, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño. Julia, Julita, Marijuli, ¿preparada para empezar? Como una bala, amigo. Pues al lío. ¿Con quién empezamos el programa de hoy, entonces? Pues hoy empezamos con Pablo Sánchez, que es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Es cofundador y director de B-Lab Spain, una organización sin ánimo de lucro que impulsa a un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de los negocios para generar impacto positivo. Tiene una sólida experiencia en el campo de la evaluación del impacto social, la sostenibilidad, el desarrollo empresarial inclusivo en la base de la pirámide, las alianzas intersectoriales y la responsabilidad social empresarial. También es cofundador de Roots for Sustainability, como he apuntado al principio, una empresa Bicorp especializada en transformación empresarial, medición de impacto social, desarrollo de negocios inclusivos y creación de programas de innovación social. Esto hay que remarcarlo. Además, ha trabajado como consultor para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, que está dentro del grupo del Banco Mundial, y otros organismos locales. Lo dejo ahí porque si no, tiene un currículum extensísimo, Pablo Sánchez, ¿eh? En el ámbito académico ha colaborado con el Instituto de Innovación Social de ESADE y ha estado investigando para el Center for Business in Society del IES Business School. Desde 2014, Roots for Sustainability es el country partner de B Corp en España y Pablo Sánchez actúa como director ejecutivo de B Corp en España. Como ves, sigo, puedo seguir y seguir y seguir y seguir, pero bueno, vamos a decirle hola. No. Hola, Pablo Sánchez, buenos días, bienvenido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Buenos días, Pablo, encantados de tenerte en nuestro programa. Pablo está en Barcelona y por eso ha entrado por Zoom. Muy buenos días, Julia, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días, Fernando. Encantado de estar con vosotros esta mañana. Pablo, hoy vamos a hablar de empresas con propósito, pero me gustaría que explicaras un poco a nuestros oyentes qué es el movimiento B Corp y qué engloba a estas empresas con propósito. Pues como bien has apuntado al principio, el movimiento B Corp está formado por personas,
por personas. Y eso es muy importante decirlo, ¿no? Porque a veces hablamos mucho de empresa, pero detrás de las empresas están las personas, ¿no? Y son personas que creen que la empresa realmente puede ser un agente de cambio. El movimiento B Corp nace hace 15 años en Estados Unidos. Hoy día lo forman más de 4.000 empresas en todo el mundo. Y lo que pretende es crear un nuevo paradigma empresarial. Un paradigma donde la empresa realmente se conciba como un instrumento para crear un impacto social positivo, para crear bienestar social, para la protección del planeta y hacerlo desde el equilibrio de lo que es una actividad empresarial, es decir, también generando, lógicamente, pues esos beneficios económicos que necesita cualquier actividad empresarial para mantenerse en el tiempo. ¿Te ha quedado claro, Fernando? Sí, y vamos a tener que profundizar porque el tema me parece interesantísimo. Gracias, Julia, por haber propuesto a Pablo para esta primera entrevista. Pablo, ¿por qué es conveniente en estos momentos ser una empresa B Corp? Vamos a ver, estamos en un momento, creo que todos somos muy conscientes, en el que el mundo está hecho un auténtico lío, ¿no? Hay un desorden social, desequilibrios sociales, hay grandísimos retos climáticos, ¿no? Flujos migratorios. Todo eso hace que hoy día los gobiernos e incluso las ONGs no sean suficientes para dar respuesta a esos grandes retos. Por tanto, ¿qué organismo tenemos? ¿Qué actor tenemos clave en nuestro modelo socioeconómico para dar respuesta? Las empresas. Las empresas tienen una capacidad de organización, de innovación, tremenda y son el eje de nuestro desarrollo socioeconómico. Y hay muchas empresas que se están dando cuenta de que tienen esa responsabilidad, de que la sociedad también está demandando a las empresas esa responsabilidad y desde ahí están actuando como empresas para dar respuesta a estos retos, pero al mismo tiempo hacerlo con modelos innovadores, diferenciadores, que generan también pues una viabilidad económica y una permanencia en el tiempo. Con lo cual, hay hoy día una gran oportunidad para muchas empresas en ser B Corp, entendiendo B Corp como aquellas empresas que realmente están generando un impacto positivo. Es decir, que es mejor ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Totalmente. Hoy día creemos firmemente que hay muchas empresas que nacen con esa concepción nativa, ¿no? Son nativas en sostenibilidad, nativas en impacto, porque desde su inicio están viendo que pueden ofrecer soluciones. Y el consumidor lo está premiando. Lo está premiando porque ve ahí realmente se siente vinculado. Yo quiero apoyar empresas que realmente pues también estén siendo parte de la solución. Y por eso, de algún modo, pues hay cada vez más empresas que tienen interés en unirse a este movimiento B Corp. Pablo, tú llevas más de 15 años trabajando por una economía más inclusiva y sostenible. Y mi pregunta es, ¿estamos lejos de que estos conceptos dejen de ser un objetivo empresarial a futuro para ser una realidad cotidiana en las empresas, sean del tamaño que sean? Hemos avanzado muchísimo. Creo que desde el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París y al mismo tiempo también desde Naciones Unidas bueno, redefinieron, ¿no?, los objetivos del milenio por los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, en el 2017, la encíclica del Papa creo que también tuvo una gran influencia, ¿no?, en la encíclica medioambiental del Papa, ¿no? Y luego, incluso en 2019, empezaron a haber voces importantes como la Business Roundtable en Estados Unidos, que agrupa a los principales, digamos, directivos de las grandes compañías, e incluso en el 2020 en Davos, donde hubo un manifiesto donde se definía y se declaraba que el propósito empresarial ya no puede ser únicamente el perseguir un objetivo económico. Todos estos elementos en estos últimos 5 años, a los que hemos añadido, y quiero resaltarlo, la pandemia, que ha sido un gran acelerador de esta tendencia, hace que hoy día estemos sin duda mucho mejor que hace 5 años, ¿no? Mucho más sensibles. Reconocemos la necesidad de abordar estos retos, la necesidad de ser parte de esa solución y, por tanto, efectivamente, cada vez más se está logrando que mayor número de empresas entiendan la relevancia que tiene la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista de ofrecer soluciones, sino desde el punto de vista de la propia supervivencia de la compañía. Antes comentabas que hay más de 4.000 B Corp en el mundo. ¿Y en España? ¿Cómo está el movimiento B Corp? Pues la verdad es que muy dinámico, Julia, y la verdad es que también ha habido muchas empresas interesadas. Hoy hay más de 110 empresas B Corp en España. Por tanto, creo que somos, si no recuerdo mal, el tercer país, tercer o cuarto país en Europa con mayor número de empresas, lo cual es un número significativo. Es evidente que es un número todavía reducido si entendemos
la cantidad de empresas que hay en el país, casi más de 3 millones de empresas en España tenemos, pero evidentemente se empieza a hacer esa gota de aceite, ¿no? Ese fenómeno de, digamos, de efecto onda que vamos consiguiendo poco a poco que esa comunidad vaya teniendo más impacto y más reconocimiento. En estos momentos, por tanto, la comunidad en España, yo diría que está en un momento muy activo. Hay muchas más empresas que están en ese proceso de evaluación para convertirse en B Corp. Estoy seguro que va a crecer de forma significativa a corto plazo. Sí, eso estoy. ¿Quieres entrar? Sí, Di, quería hacer, pregunta tú. es que estamos dándole vueltas al concepto B Corp y te voy a pedir, Pablo, aunque Julián lo ha apuntado al inicio de la presentación, que nos digas, para la gente que no lo sepa, qué es una empresa B Corp. Pues mira, una empresa B Corp cumple con básicamente tres requisitos, ¿no? Es una empresa que tiene, por un lado, un propósito de impacto social. Quiere decir que la empresa incluye en sus estatutos sociales, en su objeto social, un propósito, y eso es a qué doy respuesta como empresa, a qué, digamos, desafío social, ambiental estoy dando respuesta a través de mi actividad empresarial. Por tanto, tengo un propósito bien definido que permite, por tanto, medir esa contribución a la generación de una solución. En segundo lugar, es una empresa que cumple con unos estándares elevados de desempeño social y ambiental, es decir, que ha superado un estándar, que es el estándar de B Corp, un estándar internacional exigente, robusto. Realmente diría que es de los estándares más elevados en términos de sostenibilidad que existen en todo el mundo y que ha superado esos estándares. Por tanto, quiere decir que internamente aplica un montón de prácticas, digamos, de responsabilidad a nivel, pues, de diversidad e inclusión, a nivel de gestión de medioambiental, a nivel de transparencia, a nivel de ética, a nivel de gestión también de proveedores, ¿no? De pues, apoyo a la comunidad local. Es decir, es una evaluación realmente transversal que permite a la empresa conocer su impacto en todas sus áreas y operaciones. Y por último, como tercer requisito, esa empresa también hace público y, por tanto, hace un mayor ejercicio de transparencia porque hace público los resultados de esa evaluación. Y, por tanto, cualquier persona puede decir, oye, ¿esta empresa qué está haciendo y cómo lo está haciendo? Pues eso está disponible para que cualquier persona lo pueda también consultar. Por tanto, gestión de impacto, un modelo de propósito social y transparencia, lo que define a una empresa B Corp. Maravilloso, estaba aquí apuntando, ¿eh? Yo cogiendo, me lo tendría que saber de memoria, pero bueno, Muchas gracias porque yo creo que ahora ha quedado clarísimo, ha ¿verdad? quedado, vamos, clarísimo, clarísimo. Aquí remarcabas, ¿no? Que las empresas B Corp quieren generar un cambio en el sistema de modelo económico, ¿no? Pero para que eso también ocurra, el apoyo de las administraciones, el apoyo de los políticos, el cambio de las leyes, que arropen a estas empresas que hacen un esfuerzo significativo, ¿no? En tener ese impacto social del que hablabas, Pablo, es también necesario. Tú, creo que ahora estáis peleando porque se implante una ley para las empresas con propósito. ¿Tú nos puedes explicar un poquito esta campaña que estáis haciendo, que la verdad es súper interesante? Pues efectivamente, como bien dices, para lograr un cambio sistémico, que es lo que estamos intentando trabajar por ello, necesitamos que que ese compromiso individual que están asumiendo las empresas B Corp se convierta en un compromiso colectivo, ¿no? Que realmente logremos un proceso de transformación desde esa acción colectiva. Para ello estamos proponiendo que se eleve a figura legal el concepto de empresas con propósito. Eso ya ha pasado en Francia con las formas, por ejemplo, como Entreprise à Mission, o ha pasado en Italia con la forma como Società Benefit, o incluso ha pasado en diferentes países de América Latina con la forma de sociedades de beneficio e interés colectivo, ¿no? Con lo cual no es que estemos proponiendo una revolución, ni mucho menos, sino lo que estamos proponiendo es una evolución del modelo empresarial y permitir a aquellos que genuinamente quieren adoptar un modelo empresarial comprometido con las personas y el planeta, que puedan diferenciarse, que puedan identificarse con esta forma legal, ¿no? Para ello ahora estamos haciendo toda una campaña mediática, una campaña legislativa, una campaña de incidencia política, una campaña social, ¿no? Estamos tocando todos los puntos y puntos de palanca posibles para lograr, pues, el mayor reconocimiento de esta medida. De hecho, pensar que hemos abierto una campaña en change.org y se han logrado más de 30.200 firmas, que para un tema como este, que es un tema no siempre tan fácil de transmitir, pues es me parece un número muy significativo, ¿no? Con lo cual creo que
Al final, las leyes muestran los valores de una sociedad, ¿no? Si como sociedad queremos también tener empresas más responsables, más comprometidas, tenemos que reconocerlo y tenemos que permitir a esas empresas que puedan identificarse con esta forma legal. En empresas con propósito hay mucho compromiso detrás, como estabas diciendo, pero ¿los organismos públicos y gubernamentales están por esta labor o no? Yo creo que sí, yo creo que evidentemente están viendo también que a nivel europeo esto ya hay una serie de normativas, de directivas, la directiva de debida diligencia, la normativa de también gobierno corporativo sostenible, son una serie de regulaciones, también la taxonomía de finanzas sostenibles, son todas una serie de regulaciones que están viniendo y van a venir, ¿no? Va a haber cada vez más regulación para que las empresas tengan un comportamiento con mayor impacto y más responsable. Con lo cual, de algún modo, eso está ahí, ¿no? Sabemos que está en la antecámara, ¿no? Alguien está llamando a la puerta y dice, esto va a venir. Es evidente que no existe, y eso hay que reconocerlo, por las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, el sentido de urgencia. Existe el sentido de interés, es decir, nos interesa esta propuesta, nos parece relevante, no existe el sentido de urgencia. Y nosotros queremos que sea urgente, queremos que se plantee como una medida urgente porque necesitamos un cambio de modelo empresarial para dar solución y para dar respuesta a los principales retos que tenemos. Eso es una cosa por la que yo siempre peleo y además echo pestes, ¿no? Y es que todo lo aplazamos al 2030, al 2050. No se coge nunca el toro por los cuernos. Ahí estamos 100% de acuerdo. Creo que hoy día, y además no es una opinión, es la ciencia. La ciencia ha sido siempre la base del progreso humano. La ciencia y los científicos nos están ya advirtiendo, creo que hay un consenso científico enorme sobre la necesidad de acción, ¿no? Sobre la necesidad de revertir, de acelerar la transición energética, de desarrollar modelos más inclusivos y, por tanto, no podemos, creo, no nos podemos permitir esperar porque esa responsabilidad la tiene nuestra generación y mal asunto si esta generación queda para la historia como aquella que no lo supo aprovechar. Completamente de acuerdo. Cuando comentabas que en Change.org, en esta campaña por una ley para aglutinar a las empresas con propósito, hablabas que había 30.200 firmas, ¿no? Y entre ellos he visto que hay muchos rostros conocidos o personas de influencia, ¿no?, en el ámbito de la sostenibilidad, desde Iñaki Gabilondo, que todos nuestros oyentes saben quién es, Ana Pastor, por supuesto, José María Lasalle, que son políticos, ¿no?, Mónica Chao, que es la presidenta de Wash Action, o Tony Roldán, ¿no? ¿Crees que se una a gente conocida es importante para hacer este cambio social? ¿Cómo os ayuda esto a vosotros? Yo creo que nos ayuda desde el punto de vista de la credibilidad y desde el punto de vista de la visibilidad, ¿no? Hemos buscado y ha sido intencionado que ese manifiesto para el impulso de un modelo empresarial inclusivo y sostenible fuera también apoyado por más de 50 personalidades con un bagaje y con una ideología diversa, ¿no? No buscamos que hubiera un posicionamiento ideológico de esta propuesta, creemos que es totalmente transversal. Como habréis podido ver en el propio manifiesto, hay personas de diferentes tendencias, ¿no? De diferentes experiencias y ámbitos, tanto pues ámbito social, activista, ámbito académico, ámbito político, intelectual, ¿no? Y creemos que es no fácil hoy día lograr una firma con ese nivel de representatividad tan transversal para un proyecto. En un mundo tan polarizado como el que estamos hoy día viviendo, lograr que una propuesta recoja esas aportaciones de personas tan diversas, creo que tiene un valor tremendo. Y eso es lo que estamos intentando trasladar. Esto es algo que necesita y requiere y demanda la sociedad, independientemente incluso pues, de su origen, digamos, de su trayectoria y de su ideología. Sí, porque el propósito no tiene una definición política, el propósito es otra cosa, ¿no? Y yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza qué es un propósito y qué propósito debe tener una empresa, qué propósito debemos tener como ciudadanos, ¿no? Que esa es otra pregunta. ¿Los ciudadanos realmente consideran que tienen que apoyar a estas empresas con propósito? ¿Lo hacen? ¿Qué información se les puede ofrecer y facilitar para que empiecen a concienciarse y a comprar todos los productos de estas empresas con propósito que tienen ese gran impacto social, etcétera, etcétera, etcétera?
Aquí hay mucho que hacer, Julia. Y mira, yo tengo la fortuna también a veces de dar clases a gente joven. Me encanta dar clases a gente joven en la universidad. Tengo una pequeña, digamos, oportunidad de hacerlo cada año. Y una de las preguntas que hago siempre cuando empiezo las clases, que son los gente del ámbito de economía, es ¿cuál es la función de una empresa? ¿No? Y la pregunta tiene mala intención, ¿no? Porque la hago en un contexto donde me imagino la respuesta y la respuesta es generar beneficios económicos, ¿no? Y luego solo como segunda o tercera derivada empiezan a plantearse, bueno, desarrollo de productos y servicios que satisfacen necesidades, digamos, la creación de un organismo. Entonces, creo que como sociedad hoy día, y le hace poco también Naciones Unidas, publicó un informe donde las personas creemos que las empresas tienen mucha responsabilidad, pero que los consumidores no la tenemos, ¿no? Y creo que hemos de hacer un gran cambio de chip. Hemos de hacer un gran cambio también de que no, nosotros, con cada decisión que tomamos, también estamos votando el mundo que queremos, ¿no? Si decidimos por un producto o servicio, por una empresa determinada u otra, de algún modo también estamos determinando la demanda, ¿no? Y estamos determinando. Yo, precisamente esta mañana, vengo de una reunión con una empresa que me decía, es que nos impulsan los consumidores, nos impulsa la demanda. Entonces, cuanto mayor nos creamos ese poder que tenemos como consumidor, más acelerado, más rápido y más, digamos, lograremos acelerar ese cambio, ¿no? Con lo cual, creo que nos queda mucho, porque no todavía somos demasiado conscientes del poder que tenemos como individuos para hacer ese proceso de transformación. Te voy a hacer una pregunta, tengo una curiosidad, tú que te mueves en estos ambientes. Los jóvenes más o menos están mentalizados, pero ¿crees que la gente mayor ha visto que también hay que ser sostenible, reciclable y que se han sumado a este movimiento? Yo creo que hay una responsabilidad también intergeneracional y la gente mayor es consciente de ella, ¿no? Y la gente mayor al final entiende que esa responsabilidad está hoy día ya no afecta, va a afectar a sus hijos. O sea, ya no es que vaya a afectar a generaciones futuras, no, no, va a afectar a sus hijos, ¿no? Es verdad que quizá los niveles de sensibilidad, las rutinas, no son las mismas, ¿no? Pero creo que también la gente mayor está empezando a entender que hay una responsabilidad, que todos somos responsables ahora mismo y que, pues no sé, hoy hay que reciclar, hay que de algún modo tener un criterio de compra más responsable, ¿no? Hay que apoyar el consumo local y de proximidad. Son cosas que empiezan también a introducirse y muchas veces nos quedaríamos incluso sorprendidos de cómo también la gente mayor es tan, tan comprometida y responsable en estos temas. Sí, yo puedo apuntar aquí que mi madre, que tiene 89 años, recicla mejor que yo y desde luego compra en las tiendas del barrio y bueno, lo tiene integrado. Es que yo creo que siempre, siempre ha sido así, ¿no? O sea, igual lo del reciclaje no, pero todo lo demás, en las compras de proximidad y apoyar el consumo local, pues lo ha hecho desde siempre. A mí la verdad es que me parece formidable, ¿no? Yo creo de todas maneras que hay que implicar a la sociedad civil, que la sociedad civil hay que también empujarles para que sean motor de este cambio. Creo que es fundamental, de abajo arriba, ¿eh? Porque a veces muchos cambios vienen de arriba abajo, pero yo creo que este cambio tan, tan enorme también tiene que venir de abajo arriba, porque es donde más fuerza hay y más potencia, a lo mejor, y también económicamente, ¿no? Porque somos los que compramos, los consumidores y demás, ¿no? Pero realmente, no sé, yo creo que la gente joven también está muy concienciada, ¿eh? ¿No te parece? Y luego quería hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos los ciudadanos aportar ese granito de arena para que el mundo se transforme lo más rápido posible? Yo creo que hay como tres elementos, ¿no? El primero es educación, ¿no? O sea, ¿cómo educamos, ¿no? Los ciudadanos al final también tenemos una labor educativa con nuestras familias, con nuestros amigos, ¿no? Con lo cual, educación. La educación es fundamental para impulsar cualquier cambio. El segundo es transparencia. Tenemos que exigir transparencia, ¿no? La transparencia es lo que nos va a poder hacer tomar decisiones. Si hay una transparencia, sabremos qué decisiones tomar. Por tanto, si pedimos a las empresas que sean responsables y transparentes, nosotros tenemos que actuar con la otra cara de la moneda, que es la coherencia, ¿no? Si hay transparencia, seamos coherentes y luego también tomemos decisiones de forma coherente. Y por último, creo que como ciudadanos también, creo que hay un cierto activismo que podemos llevar a cabo, como cualquier, digamos,
grupo social nos podemos movilizar, o como estamos haciendo ahora, por ejemplo, con el tema de empresas con propósito, donde se están sumando ciudadanos de todo tipo, no solamente empresas, sino también personas que están interesadas, que tienen interés, que tienen sensibilidad por este tema. Por tanto, movilización, transparencia y luego educación creo que son elementos fundamentales. Pablo, nos quedan un par de minutos. Quería saber cómo se puede evitar el denominado greenwashing, y para quien no conozca el término, es el ecoblanqueo, el ecoblanqueamiento, el lavado verde o lavado de imagen verde de manera un tanto engañosa. Porque ahora muchas empresas que antes no querían ni oír hablar de ese cambio verde, de esta manera de hacer economía desde el propósito, han pisado el acelerador o simulan que han pisado el acelerador. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Fernando, has tocado seguramente la tecla dolorosa a veces, ¿eh? Porque ese es el gran riesgo que existe. Hablaba anteriormente de transparencia, ¿no? Ahora, si enviamos en lugar de transparencia confusión, lo que vamos a tener es incredulidad, vamos a tener, pues, seguramente poco compromiso por parte de la sociedad. Por tanto, ¿cómo evitar el greenwashing? A ver, nosotros desde el momento de Bicor, yo creo que hay dos elementos que nos parecen básicos y que reafirman ese compromiso. Cuando una empresa decide ser B Corp, debe incluir ese compromiso en sus estatutos sociales. Es decir, que debe, por tanto, asumir una responsabilidad legal. De forma voluntaria está asumiendo una responsabilidad legal. Los directivos de la compañía asumen una responsabilidad ampliada legal, según la cual deben rendir cuentas del triple impacto de la compañía. Es decir, ya no solamente se les va a exigir que tengan un buen comportamiento económico, un buen retorno económico, sino que se les va a exigir también cómo están generando ese impacto social y ese impacto ambiental. Por tanto, ese es un elemento clave, que es modificar el modelo de gobernanza de la compañía a través de los estatutos sociales. Y el segundo, creo que es el de la coherencia, ¿no? Y la coherencia se vive internamente muchísimo. Todos hemos visto empresas que los mejores embajadores son las personas que trabajan dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque ven esa coherencia, que lo que se está diciendo desde la alta dirección luego internamente tiene coherencia. Y en cambio, donde no hay coherencia, pues ves que ahí está fallando algo, ¿no? Con lo cual yo creo que, por un lado, el modelo de gobernanza y la coherencia en los modelos, digamos, de negocio y estratégicos son básicos, y tenemos que combatir, ¿eh? Tenemos que combatir el greenwashing, aunque a veces sea simplemente un deseo, porque nos puede hacer daño como sociedad. Pues, Pablo, a ver, quiero poner aquí, al resaltar algunas frases, ¿no? Impacto social, gestión de ese impacto, transparencia, educación, coherencia, decisiones coherentes, activismo, y movilizar y hacer y empujar la evolución del modelo empresarial. Pues bueno, yo pido a los oyentes que pisen a fondo ese acelerador verde, que nos lleve a ese lugar donde nunca debimos salir, ¿no? Respeto al medio ambiente, respeto al planeta y a todos aquellos con los que compartimos nuestro lugar en el mundo. Y quería hacerte una última pregunta, porque el tiempo en la radio corre, que no... Vamos, que yo estaría aquí como otra hora más, porque es súper interesante lo que nos estás contando. Pero quería saber, ¿con qué sueña Pablo Sánchez? Mira, yo sueño con dos cosas. Una muy a nivel personal. Pues tengo dos hijos y me encantaría que esos dos hijos fueran buenas personas. Es decir, mi labor, mi propósito vital a nivel familiar es conseguir que aquellos que vienen por detrás sean buenas personas. Creo que eso es lo fundamental. Y después sueño, y por eso a nivel profesional llevo unos años trabajando, por cambiar, digamos, la cultura empresarial. Creo que cambiar la cultura empresarial es lo que nos va a permitir que ese proceso de transformación sea factible, que sea posible. Esa cultura empresarial de entender que la empresa hoy día tiene que ser un organismo, un actor, que realmente dé respuesta a nuestras necesidades sociales, ambientales, que realmente sirva para generar progreso, bienestar, ¿no? La empresa desde ahí, no desde el corto plazo, no desde, digamos, la visión cortoplacista, no desde la visión donde no me importan las externalidades que genero, ¿no? Entonces, ese es el sueño. Por tanto, muchas veces digo, ojalá de aquí 10 años B Corp no existiera, porque todas las empresas nacen con esos principios. Pablo, se nos ha acabado el tiempo. Pablo Sánchez, director de B-Lab Spain, una organización sin ánimo de lucro que impulsa el movimiento global de personas que utilizan la fuerza de los negocios para generar impacto positivo.
Pues muchas gracias, Pablo. Yo me sumo a ese gran sueño que tienes, ¿eh? De que el mundo realmente no necesite que no necesite las B Corp, porque todas sean B Corp, todas las empresas. Así que nada, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, ¿eh? Por el trabajo que hacéis desde B Corp. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Fernando, Julia. Segunda parte del programa, y aunque lo hemos dicho ya al inicio, dinos quién nos acompaña ahora en el estudio, Julia. Pues Fernando, ahora saludamos a Carlos Chaguaceda Álvarez, jefe de comunicación del Museo del Prado de Madrid. Hola Carlos, gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Me alegro que tengas sueños por las noches, espero que sean buenos. Y nada, es un placer para mí estar aquí y hablar del Prado y de lo que queráis. Me están diciendo que te acerques un poquito el micro o te acerques tú. Yo me acerco a lo que haga falta. Tenemos Perfecto. Unos sueños maravillosos. Sí. ¿Eh? Aquí soñamos. De cambiar el mundo. Soñamos mucho, lo que pasa es que no siempre esos sueños se hacen realidad, pero bueno, no hay que dejar de soñar. Bueno. Permíteme que te presente brevemente para quien no te conozca, Carlos. Carlos Chaguaceda es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Inició su carrera en prensa económica en los diarios Expansión y Gaceta de los Negocios. Más tarde trabajó en Antena 3 TV, donde fue subdirector de informativos y corresponsal en Bruselas. En el área de comunicación ha trabajado en Admira, del Grupo Telefónica, Coca-Cola España y UNESA, Asociación Eléctrica Española. Ha sido también director general de Turismo de la Comunidad de Madrid y ahora, como decía al inicio, es jefe de comunicación del Museo del Prado, un puesto desde el que coordina la política de comunicación externa, la organización de campañas informativas, las relaciones con los medios de comunicación y la difusión de contenidos a través de las redes. Es además autor de 3 libros, 2 de comunicación, El Parche del Príncipe y Tú puedes ser noticia, y uno de divulgación sobre el cerebro y las emociones, El mono feliz. No has hecho muchas cosas a lo largo de tu vida personal, ¿no, Carlos? A ver si te esmeras un poco. Pues siempre se puede hacer más, ¿no? Yo tengo sensación de perder el tiempo, pero perder el tiempo, si te gusta ensimismarte y darle vueltas a las cosas, pues necesitas un tiempo de no hacer nada para que luego se te ocurran algunas, ¿no? No, desde luego tienes un currículo envidiable. No, lo que tengo son años como tú. Tienes años y ya está. Oye, antes de empezar, Carlos, ¿se ha recuperado el volumen de visitas mensual o anual que tenías? Bueno, todavía no. Estamos en los mejores meses desde que se cerró el museo y se reabrió el 6 de junio. El último mes el número de visitantes han sido 155.000 personas, que es el máximo, ya te digo, desde que entró la pandemia, pero todavía estamos por debajo de las cifras habituales. Un mes, el mes comparable, que sería 2019, fueron 250.000, luego estamos a un tercio todavía por debajo de lo que sería normal, pero bueno, estamos contentos porque la normalidad está volviendo, y la normalidad vuelve a la vida y la vida vuelve a los museos, y los museos son mucho mejores con gente que sin ella. Bueno, pues hablemos del museo que se inauguró en 1819 con pinturas de artistas españoles, con una clara voluntad de utilizar la institución para dar a conocer la pintura española. Solo la colección de pintura española anterior a 1800 se despliega a lo largo de 14 salas en la planta baja del museo, 29 en la planta principal y 10 en el ático sur. ¿Cuántas obras puede albergar ahora mismo el museo? Colgadas. Esto fluctúa bastante porque los museos tienen mucha vida de traslados, restauraciones, préstamos, pero por quedarnos con un número, pues unas 1800 son las que están colgadas. El museo tiene obras, y luego, claro, obras, cada obra es cada ítem, cada elemento, cada pieza artística, hay unas 30 y algo mil, 32.000, pero claro, hay desde dibujos, láminas, grabados, algo de orfebrería, algunas piezas del Tesoro del Delfín. Digamos que, por hacerlo más sencillo, cuadros habrá unos 8.000, colgados 1.800, depósitos en España, en otras instituciones, habrá unos 3.200 y el resto estará o está en los almacenes. Vamos, que se necesitarían 4 museos del Prado para poder exponerlo todo. Sí, digamos que sí, pero también hay que apostar por la calidad, ¿no? No sé si es de la necesidad virtud, pero bueno, si el edificio Villanueva, que es el emblemático,
tiene la capacidad que tiene, pues son las obras que están. Ahora abordamos, ahora justo vamos a empezar ahora en diciembre, los procesos finales de ampliación, lo que se llama el Salón de Reinos, que está el proyecto presentado y aprobado desde 2013, pero bueno, las sucesivas crisis no habían permitido que hubiese dinero, entonces ahora en diciembre se va a sacar el concurso ya de ejecución de obra y en 36 meses lo que los madrileños conocen como el antiguo Museo del Ejército será rehabilitado con un proyecto de Norman Foster para hacer otra parte operativa y expositiva del museo, con lo cual se consolidará lo que llamamos el Campus Prado, que será el edificio Villanueva, que es el que todo el mundo conoce, el Casón del Buen Retiro y el antiguo Salón de Reinos, que era el Salón de Reinos de Felipe IV, que pertenecía al Palacio del Buen Retiro, que también para esto, para los que conozcan Madrid o vivan en Madrid, de ese palacio que se quemó, sobrevive los Jerónimos, era la capilla de ese palacio. El Casón del Buen Retiro, aunque tiene muchas remodelaciones y ya no se reconoce, también era de ese palacio, y la otra parte era el Salón de Reinos de Felipe IV, donde estaba el lugar donde se recibía, o el rey recibía a los embajadores. Y en ese salón había 27 cuadros que reproducían batallas o gestas del Imperio Español, pues entre otros las lanzas, es de los más conocidos, y van a volver a colgarse donde estaban. Sí, no te voy a pedir que profundices demasiado, porque hay mucho que contar sobre el Prado, pero en general, y para quienes no lo conozcan, ¿qué tipo de pinturas se puede encontrar ahora en el museo? ¿Siglos, estilos, países? Bueno, el Museo del Prado cada museo es fruto de su tiempo, y este museo nace como una colección de la familia real, que es una circunstancia que en Gran Bretaña ha pervivido, y entonces la buena parte de las grandes obras presentes en Inglaterra son propiedad de la reina. Esto lo hemos visto ahora con The Crown, que es una serie fantástica, como todo el mundo sabe, pues aparecen cuadros y son cuadros de la reina, no de los ingleses. La colección del Museo del Prado es especialmente fuerte en aquellos siglos en los que la monarquía española gobernaba el mundo, con los austrias, pues Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Y en esa almendra central, pues pueden ir desde el Bosco a el Greco, Murillo, y acabando en Velázquez, y de los internacionales extranjeros estaría Rubens y Tiziano. Entonces ahí, digamos, en torno a eso serían las principales colecciones. No hay un museo en el mundo que tenga tantos Rubens, ni tantos Velázquez, ni tantos Grecos, ni tantos Boscos, y por supuesto ya en el siglo XIX la incorporación de Goya, ¿no? No hay ningún museo en el mundo que tenga tanta obra de Goya. Entonces, con estos autores que te he dicho, ahí tienes el cuerpo central. Porque entonces, en los años estos gloriosos del Imperio Español, pues o la monarquía compraba o pedía obras a los grandes pintores de la época, o eran otras cortes las que, para agasajar a los reyes españoles, les enviaban o a sus pintores o las obras de estos, ¿no? Y entonces ahí está la almendra central de lo que tenemos. Y luego hay buena pintura medieval que se está recuperando. Hay también escuela flamenca de otros autores menos conocidos que también merece la pena. Pero digamos que si tuviéramos que significar el Prado por algo, sería esas colecciones que te decía. Creo que tenéis 48 obras de Velázquez, 130 de Goya. Bueno, sí, no sé, muchas. No me he traído la chuleta, pero sí. Yo la tengo aquí, la chuleta. Por eso, nadie tiene tanta producción de Velázquez, lo cual te permite hacer diferentes relatos. Sí. Ahora cuando se reabrió el museo con el montaje Reencuentro, que esto fue el 6 de junio, se hizo una recomposición de la galería central y la sala 12, que es la sala noble del museo, donde están las meninas colgadas, con obras de Velázquez, y fue un montaje espectacular, de los bufones hablando con las meninas, o en otra parte del museo, pues el Goya de Rubens hablando con el Goya de Saturno, o enfrentar el 2 y el 3 de mayo. O sea, digamos que el museo da lugar a encuentros prodigiosos y tiene obras únicas. Sí. Seguramente en cantidad hay otros museos que tienen más. Louvre es mucho más grande, el Hermitage es más grande, la National Gallery es más grande, pero ninguno es mejor.
Muy bien, eso me gusta. Ninguno es mejor, que tampoco se enteren los oyentes. Demás, o sea, no vamos a menospreciar a los demás porque están muy bien. No, yo más que decir que lo que pongo el acento es en la significación que tiene el Prado en la historia de la pintura. Pero no es mejor, tampoco peor, que los Uffizi o los museos vaticanos. Es decir, estás ahí en la NBA o en la Liga de las grandes instituciones y cada uno elige la que más le gusta por afinidades personales o artísticas o emocionales, ¿no? Pero bueno, que impulsamos aquí a nuestros oyentes que vayan a visitar el Prado y a ver si subimos a los 250.000, que estaría muy bien. Has mencionado pintores españoles, pero también está Tiziano, un pintor del Renacimiento, del siglo XVI, de pintura de Veronés, de Tintoretto o de Rafael. De la colección del XVII se muestra un abanico de importantes artistas italianos y franceses, como Caravaggio, Luca Giordano. Esto es muestra de que no solo los artistas españoles dan importancia al museo, también los extranjeros. Sí, hombre, no es solo un museo de pintores españoles, porque si así lo fuera, sería un museo de ámbito geográfico reducido, ¿no? Otra cosa es que los Goya y Velázquez, como pintores españoles, y como le pasa a Rubens, o a Tintoretto o a Tiziano, son genios más allá de su condición geográfica, ¿no? Y yo creo que el posicionamiento internacional que tiene el Prado arranca o parte seguramente del descubrimiento que los impresionistas franceses hacen de la figura de Velázquez, ¿no? Al que llaman el pintor de pintores, y a partir de ahí descubren toda su obra y el Museo del Prado se convierte en la casa de Velázquez a ojos de fuera, ¿eh? O sea, no digo yo que sea el único pintor que haya trascendido, pero lo que sí es importante pensar es que cuando uno se enfrenta a un museo tiene que ir con la guía, ¿no? Ir viendo un poco la descripción de los cuadros, pero también se tiene que dejar sorprender, ¿no? Y te encuentras cuadros que seguramente o no figuran en los libros de historia, digo, de historia general, los manuales de historia de arte pues figuran todos, pero el conocimiento más público, y yo siempre menciono un Georges Latour, que seguramente no sea un pintor muy conocido, es un pintor francés muy apreciado, que tiene un cuadro que a mí me gusta mucho, que es San Jerónimo leyendo una carta, que no le ves los ojos, porque está con el rostro bajado, pero la carta, ves los pliegues, ves desde la parte de atrás, ves cómo se transparenta la tinta que está leyendo él y parece que le estás viendo los ojos. Dices, pues alguna vez pensaste que hablarías de este cuadro, y dices, pues no, pero paseando un día te paras delante y te sorprende. Yo creo que a los museos hay que ir con ese ánimo de, bueno, voy a ver lo que me dicen que hay que ver, pero voy a ir con ánimo de que algún cuadro me sorprenda. Y esa es la función de los museos, sorprender al espectador. Pues me has jorobada la pregunta, porque te iba a preguntar. Bueno, Carlos, tú cuando paseas por el Prado te iba a poner un aprieto, ¿no? ¿En dónde te paras? Cuando, por ejemplo, estás un poco como estresado, ¿no? Porque también la pintura, a veces, ¿no? El pararte, respirar y ver un cuadro y disfrutar de su armonía, de lo que te inspira, de lo que te hace sentir. ¿Tú dónde te paras? Aparte de Latour. ¿Dónde te paras? ¿Tú? Bueno, teniendo en cuenta que no tendrás muchos ratos para irte a ver el museo, pero bueno, aprovecharás. Forma parte de mí. Bueno. Yo tengo la suerte de que trabajo en un sitio maravilloso y mi lujo es pasearme como un empleado por las salas vacías del museo, buscando algo, o gestionando una entrevista o explicando un cuadro a quien sea, ¿no? O sea que yo me siento un privilegiado y eso me gusta decirlo, porque el Museo del Prado no es de los que trabajamos ahí, es de todos los españoles desde 1868, que antes no sé si lo mencioné con esto que hablaba de la corona inglesa, que es la propietaria, y aquí los propietarios somos todos los españoles. Y también depende un poco, porque los cuadros te van contando historias, y yo lo que procuro es aprender de los que saben, ¿no? Del director, de los conservadores, y los cuadros te cuentan tantas historias como tú eres capaz de preguntarle. Y si no tienes ninguna información sobre un cuadro, pues hombre, tienes la experiencia estética, o sea, pues me gusta, me llega, me llena, pero si alguien te dice, oye, observa este detalle, o mira los arrepentimientos de Velázquez, o mira la expresión del Saturno de Goya, o pues tú sabes que este cuadro fue durante muchos años el más valioso del Prado, y ahora ya no lo mira nadie. O sea,
cómo el gusto evoluciona. Digamos que en el Prado pasan muchas cosas y siempre hay un motivo en el que fijarse. Un caballo de Rubens, San Jorge. San Jorge y el dragón de Rubens, que ves un caballo que parece que se va a salir, ¿no? Y luego cosas que hacemos a veces, que es invitar a otras artes a matrimoniarse con el Prado. Ahora hemos hecho un vídeo con la dirección artística de Antonio Najarro, fantástico, en el que hacemos un juego con la pandemia y el flamenco, y el flamenco abre las puertas. Si lo habéis visto, y si no, os invito a que la hagáis. Maravilloso. Entonces, estás adelantando, porque íbamos a hablar de ello. Me voy a poner a bailar yo flamenco. Y además creo que Pedro, nuestro técnico en control, lo está poniendo. Está ya, Pedro, bueno, lo va a poner, pero el vídeo es impresionante, ¿eh? El vídeo es una maravilla. Primero porque el flamenco lo es, y el flamenco es un arte popular, pero que al mismo tiempo es muy elevado, muy evocador, muy, muy sublime, y casa muy bien para contar historias, ¿no? Y lo que queríamos contar, este vídeo es el segundo que hacemos en colaboración con la Asociación de Tablaos de España, que hicimos una colaboración el año pasado. Viendo un poco la prensa, pues vimos que los tablaos estaban pasando una grave crisis, porque, yo esto no lo sabía, el 90% de sus clientes o de la gente que los visita es turismo internacional. En eso deberíamos corregirlo. Pero es verdad que un español nos cuesta ir a un tablao, parece una cosa propia de turistas o de guiris, es verdad, ¿no? sí que no sabes por qué, pero que luego es maravilloso, claro, que luego ves y te emocionas y te corriges y intentas mejorar, ¿no? No tienes los cascos puestos, lo estamos escuchando de fondo y la gente lo está viendo, más que nada para que lo sepas. Como te decía, estamos escuchándolo y estamos viéndolo de fondo mientras hablamos. Lo importante es verlo, pero la idea surgió. Este es el segundo que hacemos. El primero que hicimos, que también está en el YouTube del museo, en aquella ocasión, 6 bailadores, también dirigidos por Antonio Najarro, interpretaban, daban vida a diferentes obras. Y es sorprendente, pero sorprendente no es una frase hecha, ver cómo dentro del flamenco se puede dar vida al descendimiento, que es un cuadro. Seguramente tiene en mente de un Cristo que bajan de la cruz y está en brazos de su madre y está moribundo y está como que los miembros están desmadejados, está, en fin, la muerte está cerca. ¿Cómo se le puede dar vida con el flamenco? Y cómo también, por eso me he acordado ahora, al San Jorge y el dragón de Rubens, se puede poner un bailarín a dar vida al caballo. Tú ves los movimientos del caballo y sientes la fuerza del caballo. Entonces ese fue una maravilla, ese es el vídeo, yo creo que de los que hemos hecho, es el que más vida ha tenido, incluso mucha vida internacional, porque lo acabó recomendando el New York Times, lo cual lo volvió a reavivar. Y en este caso lo que intentamos fue invitar o hacer una invitación a todos los ciudadanos a que vuelvan a atravesar las puertas de la cultura, y era como que con el toqueteo del flamenco las puertas se abren y te van, y en ese paseo que se van dando acaban delante de las meninas. Y esto es mérito de los bailadores, de Antonio Najarro, que es un fenómeno de la dirección y maravilloso y que con cuatro hebras te construye un tapiz. Y también de Juan Manuel del Rey, el propietario del Corral de la Morería, que preside la Asociación de Tablaos, que es el que con quien yo hablé y el que me ayudó a poner esto en marcha, y bueno, estamos encantados. De hecho, este vídeo llevaba el otro día que lo miré, 800.000 visionados, un spin-off, una parte pequeña que hicimos con la bailarina, no me acuerdo el nombre ahora, la que lleva las castañuelas delante de las meninas, llevaba ya 950.000, y en China ha tenido, junto con el Cervantes en China, lo colgamos en las redes chinas, que sabéis que Instagram y Twitter. Y además, y todo esto, los chinos no aman España, ¿eh? O sea, sí, entonces se convirtió. Es un vídeo flamenco. El flamenco, la pintura. O sea, es un vídeo de marca España, entonces. Pues, sí,
Maravilloso. Estamos encantados. Oye, pues a ver, que vengan esos 800.000 que han visionado, que vengan y lo vean en directo. Pues encantados. ¿No? Y que, encantados que de viajen. Que así sea. Encantados de que así sea. Tenemos muchos temas de los que hablar y no quisiera dejarme en el tintero ninguno. Uh-huh. No solo pintura, sino que hay una colección de dibujos, estampas y fotografías del Museo del Prado. Es una de las más importantes de España por su calidad y cantidad, formada por más de 9.000 dibujos, uh-huh, cerca de 6.000 estampas y aproximadamente 10.000 fotografías. Yo también estoy con la chuleta. La diversidad de su procedencia es un buen exponente del modo en el que se coleccionaban dibujos en España a lo largo del siglo XIX, uh-huh, y XX. Pero también hay una colección de escultura en el Museo del Prado muy importante, ¿no? Sí, sí. El otro día, hace 2 semanas, yo creo, el tiempo pasa rápido, nos trajimos a Mary Baird, a la divulgadora británica de la BBC, muy conocida, que hace sus programas sobre la vida en Roma, sobre Pompeya, Julio César, Nerón, ha hecho varios documentales que están en todas las plataformas. La invitamos a dar la conferencia en honor, en homenaje a José Pedro Pérez Llorca, el presidente anterior del patronato, que falleció hace un año. Y la trajimos con el doble motivo de reivindicar esa parte de escultura, porque es menos, de hecho el Museo del Prado antes, hace unos 80 años, se llamaba Museo Nacional de Pintura y Escultura, pero la fuerza de la pintura y de los pintores y de las obras que tiene hace que muchas veces no nos fijemos, y uno de los objetivos de esta acción está también colgado ahí en nuestro Instagram, una conversación con Alejandro Vergara hablando de las esculturas y de una manera muy didáctica y muy cercana. Y yo creo que en este año que empieza ahora estamos rehabilitando una zona del museo que hasta ahora se utilizaba de almacén para darle más espacio y más presencia a la escultura, porque tenemos obras de 3 siglos antes de Cristo, de 4 y de 5 siglos antes de Cristo, que son maravillosas, que merecerían un museo en sí mismas, pero que bueno, la luz de Velázquez y Goya y Tiziano y Rubens o el Bosco brilla tanto que a veces no deja que otros brillen. Entonces, bueno, vamos a ver cómo orientamos los flujos de público para que tenga su espacio. Yo lo que siento aquí ahora mismo es que el Museo del Prado está creciendo. O sea, es como, ¿no? Me quedo con esa sensación ahora que lo que estabas comentando, ¿no? O que se le está dando más espacio para que haya más obras expuestas. Sí, sí. Yo creo que las instituciones tenemos que hacer cosas, ¿no? Primero porque es nuestra misión y segundo porque es nuestra devoción y hacer que sucedan cosas. Hombre, no lo voy a banalizar demasiado, porque yo vengo de la comunicación y yo soy el que menos sabe de arte de los 450 empleados que hay allí. Pero por hacer un paralelismo, nosotros nos consideramos en este mundo de la comunicación como creadores de contenidos, como una plataforma que tiene una materia prima soberbia, y lo que hacemos es combinarla o acercarla a los ciudadanos por todos los medios que podemos. Entonces, desde los vídeos estos que hemos visto, a encartes en prensa o el directo de Instagram diario, porque nosotros tenemos que fomentar la curiosidad. La curiosidad es la clave, porque el Museo del Prado, ningún museo, el Museo del Prado no compite con otros museos, no hay, no robas visitantes. No es eso, nosotros peleamos contra la pereza, contra la desidia, contra las pantallas, contra la sobreexposición a la tecnología, con toda otra serie de actividades o de actitudes, casi más que actividades, que son lo que hacen que la gente no vaya a los museos, porque la gente que va a los museos luego va al Teatro Real, va a la ópera, va a los musicales. O sea, la base, nuestra misión, si quieres ver esto como si fuera un análisis más marketingiano de consumidores, sería incrementar la base de consumidores, que el mayor número posible de ciudadanos, especialmente de los jóvenes, por aquello de la durabilidad, se sientan atraídos por la cultura, y para eso tienes que hacer cosas, que sucedan cosas para generar curiosidad, con la esperanza de, primero, que la curiosidad al menos sea un impacto positivo. Eso es importante subrayarlo. O sea, todo lo que hacemos, estamos limitados, autolimitados, si queréis, a que no hacemos cualquier cosa por la audiencia, por decirlo también utilizando términos un poco más televisivos,
pero queremos llegar a un público muy amplio con la esperanza de que ese público impactado se transforme luego en visitante. En visitante y en amigo del museo o de lo que haga falta, ¿no? Me vais a perdonar, ya sabéis que yo soy estricta gobernanta con el tiempo y nos estamos acercando al final. Nos queda un minutillo, pero no quería dejar pasar. También organizáis exposiciones temporales. ¿Recuerdas cuáles tenéis ahora mismo? Sí, ahora tenemos Tornaviaje, que es la mayor muestra de arte virreinal que se ha hecho nunca en España, que es un reconocimiento y una exposición que está construida sobre el arte que los siglos XVI y XVII, especialmente algo del 18 también, se creaba en Iberoamérica y está en España, que el director suele decir que no hay ningún español que esté a más de 25 kilómetros de una pieza de arte iberoamericano, cristos, vírgenes, mantos, retratos, mapas, joyas, cruces. Esa es una, es la principal y está siendo un éxito. Y luego tenemos dos arriba, una es sobre Murillo y la parábola del hijo pródigo, de cómo se contaban historias en una sucesión de cuadros. Son cuadros que se han restaurado en el Prado, pero que pertenecen a la National Gallery de Dublín. Y luego hay otra más pequeñita, pero que esa funciona gracias al atractivo de la Gioconda, ¿no? Que es un imán para todo lo que tiene que ver con el público, y muestra la Gioconda del Prado, que como sabéis es una copia en el sentido copiada a mano, no una copia, sino una fotocopia. Es una obra que se creó al mismo tiempo que la original, que está en el Louvre, y que fue corregida al mismo tiempo, con lo cual se pintó supervisada por Leonardo da Vinci. Me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Todo esto se puede consultar en la web del museo. Sí, tenemos una web estupenda y nuestras redes sociales también en Instagram dan cumplida cuenta de todo, y todo lo que sean imágenes en YouTube, hay conferencias, exposiciones, charlas, lo que queráis. Pues añadir que se nos han quedado como 10 o 15 preguntas en el tintero, así que te vamos a tener que invitar otro día a venir para seguir contándonos cosas. Sí, porque queríamos hablar de inclusividad y otra serie de cosas, visitas guiadas, todo lo que para hacéis. Para familias, bueno, en fin. Pero se nos ha acabado el tiempo. Carlos Aguaceda Álvarez, jefe de comunicación del Museo del Prado de Madrid, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nada. Bueno, pues aquí tienes tu casa. Esto no es el museo, pero bueno, humildemente te invitamos a que vuelvas. Muchísimas gracias. A ti. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes y videntes. Julieta, esto ha sido todo. Ya te puedes ir a casa o donde quiera que vayas. No me voy a meter en tu vida privada. Me iré donde me dé la gana, pero realmente creo que me voy a ir a comer un pincho de tortilla porque desayuno y tengo un hambre. Bueno, pues como siempre nos quedamos con ganas de más radio, entrevistas muy interesantes que siempre saben a poco. Recuérdanos, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues Fernando, hoy nos han acompañado Pablo Sánchez, cofundador de Roots for Sustainability, empresa especializada en transformación empresarial, medición de impacto social, desarrollo de negocios inclusivos y creación de programas de innovación social. Y Carlos Chaguaceda, jefe de comunicación del Museo del Prado de Madrid, uno de los más importantes del mundo y que hay que ir a visitar, hay que llegar a 300.000 visitantes. Bueno, y en sus propias palabras, el mejor. Dicho esto, hemos llegado al final. Volvemos la semana que viene. Julia, esto ha sido Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, que se emite en Click Radio TV, www.clickradiotv.es. Y en la web de www.anochetuveunsueño.com. Y no, también. Eso ¿no? es el correo. Ah, perdón. Pues sí que estoy bueno. Es que hoy me los estoy saltando porque estamos fuera todo de tiempo. Pues venga, lárgalo tú. Bueno, pues no nos sé podéis escuchar estoy. En Radio Cadena Española Madrid, Radio Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicus Radio Galicia. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Un cordial saludo, oyentes, que se me ha ido la cabeza hoy un poquito. Nos vemos por streaming, mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Hasta luego.